Yo, ya sabes, el de siempre. Oye, tengo que empezar pisando la baldosa donde no puedo parar. Si estoy con latas por todas partes, me delatan las ganas de no ser el de antes. Hermano, yo sueno constante, con latas de atún cerca, y esta actitud que hago que siempre crezca. Si se vaya, dudo que vuelva, así que vaya, estoy aquí sentado esperando a que todo se resuelva. Como tu compi de piso que hace fiestas hasta tarde, y tú estás cansado de no poder descansar entre el desmadre. Pues dile a tu compi que puede relajarse y que hay antros para divertirse cerca, o también ese parque. Y bien, y tú a las 3 a.m. escuchando al Bennett, porque dormir ya no puedes por la juerga que otros tienen. Pero mi flow se mantiene, a ti te tienen vilo con este desorden que se ha vuelto progresivo. No te sigo cuando me das tu mensaje tan desordenado, por eso no me ves ordenado. Tú dame las coordenadas, aunque no sé nada, que voy y lo hago con esta cara después de darle ese trago. Hermano, sin amagos, sin halagos, yo de eso no quiero. Mi cabeza un caos, estoy cao, pero no duermo, por eso estoy en ello, haciendo que este flow eterno te provoque un caos como tu compi de piso en invierno, con calefacción y llegan las facturas. No sabes qué pensar a estas alturas, todo te satura, pero mi flow se pone arriba y se mantiene dura, porque hasta en las peores épocas sabe que tiene esa dulzura de espaguetis con ketchup, mejor con tomate o salsa carbonara. Cabrón, pues nada, tu compi no cocina, dice que de eso no sabe y te toca comer lo mismo que se come él cuando vuelve de rave. Ello, humano, vale, intenta cocinarlo y te lo crees. Apúntate a un cursillo que esté en Masterchef, vengo a darte 3 clases de cómo rapear a la vez. Por eso mi flow es ese fregadero lleno que no quieres ver, pero te toca, así que pilla el estropajo y hazlo más por diversión que como si fuese tu trabajo, ya que nunca vas a ser el tipo majo que friega los platos. Eres más de romperlos, novato, mi flow ingrato, aunque siempre da las gracias, por eso lo relato mientras saco esta sustancia que muy pocos tienen, pero a todos les aclara. Estoy lavando platos sucios antes de que se enteraran, son los tuppers de tu madre que van a salvarte el lunes, y cuando los acabas a cocinar son gandules. Hermano, yo no tengo un plan para que otro me lo anule, estoy comiendo lo que puedo, hermano, no dejo que dudes, soy un calcetín en la puerta y tengo que echarlo a lavar, así que dejo de pensarlo tras verlo al mirar. Por eso pierdo la constancia, pero nunca al rapear. Te lavo yo la ropa, llámame mamá o papá, pero ahora te has independizado, así que tienes que tener claro lo que haces y lo que hago. Lava los platos, haz tu trabajo, y cuando veas a tu compi, salúdale y se majo por la que me trajo.